amigos, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vibra. Hoy tengo el placer de presentarle al Dr. Bruce Lipton. Para aquellos que no conocen al Dr. Bruce Lipton, el Dr. Bruce Lipton es autor de un libro que se llama La Biología de las Creencias. En esta parte de la entrevista, el Dr. Bruce Lipton nos explica detalladamente el que nosotros somos manejados por el subconsciente sin nosotros darnos cuenta. Espero que esta parte de la entrevista les sirva tanto a ustedes como a mí me ha servido. Muchísimas gracias de nuevo y gracias por estar con nosotros. Doctor Lipton, yo entiendo perfectamente lo que usted quiere decir, que nosotros somos los creadores de nuestra realidad con nuestras creencias. Pero ¿qué pasa cuando uno está en un ambiente realmente malo? Por ejemplo, yo soy original de Venezuela y en Venezuela actualmente el país es un caos. ¿Cómo podemos nosotros explicarle a las personas que viven allá que ellos son los que tienen que cambiar? Ok, aquí está el problema. Desde la nueva ciencia, nosotros estamos creando nuestras vidas. Esto es un hecho. De hecho, la física cuántica es la más veraz. La física más válida del planeta es la física cuántica. Y el primer principio de la física cuántica es que nuestra conciencia está creando nuestra experiencia de vida. Este es el primer mensaje de la física cuántica. Espérate, nuestra conciencia está creando nuestra experiencia de vida. Sí, si eso es la física, y adivina qué, si tú cambias tu conciencia, puedes cambiar tu experiencia de vida. Sí, eso es exactamente lo que pasa. Si nosotros nos encontramos a nosotros mismos en un mundo donde nuestra experiencia no es saludable, no nos sentimos apoyados, no somos amados, no nos está yendo bien en la salud o en los negocios. Entonces, luego nosotros culpamos al mundo. Oh, yo soy una víctima. La naturaleza no me está ayudando. Dios no me está ayudando. Tú sabes, yo digo, no, este no es el problema. El problema es que nosotros lo estamos creando. Si tú estás creando la felicidad, ella te pertenece a esa felicidad. Pero si la creación no es felicidad, entonces también nos pertenece y lo debemos reconocer. Pero tenemos que saber que somos los responsables por crear esa realidad. Entonces, si queremos cambiar el mundo, debemos cambiar nuestra conciencia. Ahora, como había mencionado antes, nosotros somos programados por los primeros 7 años. Y es muy importante porque el niño no crea esa conciencia de la que estamos hablando hasta los 7 años. Entonces, en los primeros 7 años no están pensando conscientemente, solo están observando el mundo y grabando todo como si fuera una cámara. La mamá, el papá, la familia, la comunidad, cualquier cosa que el niño vea es exactamente como una cámara y baja directamente al subconsciente. Cualquier cosa que vea se programa. La conciencia ni siquiera ha empezado, empieza a los 7. Entonces la razón por la que sea así es, si no hay un programa y la conciencia empieza, entonces a partir de los 7 años, ¿qué piensa la conciencia? No hay nada allí. Primero tenemos que meter un programa ahí y después nos podemos volver conscientes. Una analogía. Si compras un iPod de la tienda Apple, la parte frontal del iPod se llama la pantalla táctil. Eso es donde puedes crear una lista de reproducción, ajustar el volumen y hacer todos los ajustes. Puedes crear. Entonces, compro un iPod nuevo, lo saco de la caja, presiono play y no pasa nada. Y siendo un hombre viejo, pienso, oh, este iPod está roto. Pero este niño de 7 años viene y me ala la camisa y dice, señor. Y yo digo, sí. Y él dice, ¿bajaste la música al iPod? Y yo digo, no. Y él dice, pero si no bajas la música, no podrás escuchar la música. Y yo dije, ok, y esa es la historia. Somos como iPhone. La mente consciente es como la pantalla táctil. Puedo crear lo que sea que quiera crear. Pero si no tengo memoria de algo, no puedo crear. Entonces la naturaleza hace que los primeros 7 años de nuestra vida son para descargar toda esa información. Observa todo y lo graba como una cámara. La programación de nuestro comportamiento viene de otras personas. Un niño ve a su papá. Una chica normalmente observa a su papá y observa cómo vive la madre, cómo se comporta y lo graba. El chico hace lo mismo con el padre y me pregunta,
¿Por qué eso es relevante? Porque cuando el chico o la chica crezcan, el comportamiento va a ser el mismo al de su madre o de su padre, porque de allí es donde lo copiaron. El problema es este: 70% de lo que nosotros descargamos antes de los 7 años son creencias que quitan el poder, creencias que sabotean, creencias de limitación, como ¿quién te crees que eres? Y eso es lo que escucha el niño. El niño dice, yo soy nadie, tú no te mereces eso. Eso lo dicen cuando un niño está llorando porque quiere un juguete. O, eso no es suficientemente bueno. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que el niño está grabando? No suficientemente bueno, no amado, que no se lo merece. Eso va dentro de la mente y está grabando. Y aquí es de donde viene el problema. La mente consciente, la cual está conectada a nuestra espiritualidad, la cual es la parte más nueva del cerebro, que está justo detrás de la frente, esa es la parte más nueva de la conciencia. Es creativa. Si yo te pregunto, Elizabeth, dime qué es lo que tú quieres en tu vida, dime qué es lo que tú quieres, y luego tú vas a crear una pintura. Yo quiero estar saludable y yo quiero estar feliz. Yo quiero enamorarme, yo quiero un buen trabajo, y estas son buenas recreaciones que estás haciendo. Así que la mente consciente va a crear. Pero aquí está el problema. Cuando tú enciendes el programa de la mente consciente, comienza a trabajar y usa el comportamiento que descargó de otras personas. El primer comportamiento que tú usas no es ni siquiera el tuyo. Tú lo has copiado de alguien más. Ve si tus deseos son los mismos de ellos. Probablemente no. ¿Y por qué eso es relevante? Mi mente consciente me quiere llevar a mis deseos y al programa que yo agarré de otras personas, como mis padres. Me llevan para otro camino. Y si a mí no me gustó el camino de mis padres, yo lo apago y cambio el programa. Ok, y aquí está el problema. Este es ahora el gran problema. Todos presten atención a él. La mente consciente es querer y desear. Y la mente, el subconsciente, es programa. Cuando la mente consciente está manejando el vehículo con el cuerpo, quien maneja es el cuerpo. La mente consciente es querer y desear. Y la mente, el subconsciente, es el programa. Cuando la mente consciente está manejando el vehículo con el cuerpo, quien maneja es el cuerpo. La mente consciente lo está llevando a donde yo quiero y deseo, a las cosas que yo quiero. Pero la mente consciente está pensando y no le está prestando atención a lo que hay fuera. Porque cuando piensas es internamente. Cuando yo digo, Elizabeth, dime, ¿qué hiciste el domingo? La respuesta no está afuera, la respuesta está adentro. Piensa, el domingo, ¿qué fue lo que hice? ¿Viste? Ahí está el problema. ¿Estás lista? Ahí está el problema. Cuando tú estás pensando, la mente consciente está dentro, viendo para adentro. Así que si yo voy caminando por la calle y comienzo a pensar, mi mente consciente no está controlando mi caminar. Mi mente consciente se fue. Mi mente consciente está pensando. ¿Qué fue lo que hice el domingo? Y sigue caminando. ¿Quién controla el caminar? La mente consciente está ocupada. Este es el punto. La mente subconsciente. Cuando la mente consciente está pensando, la mente subconsciente agarra el volante y conduce. Pero conduce el mismo programa que yo agarré de mi madre, de mi padre o de mi familia. Así que cuando yo estoy pensando, yo no estoy utilizando mi querer y desear. Yo estoy utilizando el comportamiento que he copiado de mi madre, de mi padre. Ese no es mi propio comportamiento. Cuando yo estoy pensando, el subconsciente es el piloto automático. Piloto automático. Ok, pero aquí está el problema. Todo el problema se convierte en esto. 95% es el porcentaje de lo que pensamos por día. ¿Y por qué eso es importante? Porque solo dejamos el 5% al día donde yo conduzco mi querer y desear. 95% del día mi vehículo está manejando con el programa que heredé de mis padres. Pero a mí no me gustaba su comportamiento. Pero adivina algo, yo estoy comportándome como ellos. Y la gente dice, pero yo me daría cuenta si yo me estuviese comportando como mis padres. Y yo les digo, no,
tú no podrás, porque tú estás pensando y cuando tú piensas, tú no prestas atención y sale automáticamente afuera de la mente subconsciente, pero tú no lo puedes ver. Yo cuento esta historia en todas mis charlas, durante 30 años la misma historia. Aquí está. Ya tú estás grande y tienes un amigo que lo conoces bastante bien. Y tú conociste a los padres de tu amigo. Y un día tú ves que tu amigo tiene el mismo comportamiento de sus padres y así que tú le dices a tu amigo, hey Bill, eres como tu padre. Y Bill se vuelve como loco. ¿Cómo me puedes comparar con mi padre? No tengo nada igual a mi padre. Y aquí voy yo. Cuando Bill está en su mente consciente, él no es como su padre, pero si él está pensando 95% del día en el programa subconsciente, ahí es cuando él se convierte como su padre. Él lo está interpretando, pero Bill no lo puede ver. Él no puede ver que él se está comportando como su padre. Es automático. Así que aquí está el problema. Si tú no puedes ver el comportamiento que tú estás interpretando de parte de quien lo hayas heredado, ya sea tu padre, madre, familia, y este comportamiento no es bueno. Como Bill, tú no lo vas a ver porque tú estabas ocupado pensando. Y yo digo, ¿dónde está el problema? Aquí está todo, todo el problema. Yo quiero tener una bella y saludable y feliz vida. Yo quiero amor, alegría, yo quiero todo eso y no lo estoy obteniendo. Y me pregunto, ¿cómo es que no lo estás recibiendo? Y el problema es que yo no puedo ver mi propio comportamiento. Nosotros lo saboteamos. Yo no puedo ver eso porque es automático. Pero yo miro afuera en el mundo y yo voy y digo, yo quería ser exitoso, pero no funcionó. Dios no me lo quiere dar. La naturaleza no me lo quiere dar. No está en mis cartas el ser feliz. Y yo digo, espera un momento. Tú crees que tú eres una víctima y la razón que tú crees que tú eres una víctima es porque tú no puedes ver, al igual que Bill, que tú no puedes ver que el comportamiento que tú estás interpretando 95% de tu tiempo no es tu comportamiento, es el comportamiento de otra persona. Y este comportamiento no te está respondiendo tu querer ni tus deseos. Tú quieres algo diferente, pero el comportamiento que tú heredaste de tu madre o padre o familia, ellos no te llevan a tus deseos, ellos te llevan a los de ellos. Y de pronto tú te conviertes igual a tus padres y tú ni te diste cuenta qué fue lo que hiciste. ¡Ja! El subconsciente está por bajo de la conciencia. Yo digo otra vez, ¿por qué yo estoy interpretando el comportamiento de mi padre? Porque cuando mi mente consciente está ocupada, el subconsciente es el piloto automático. Él conduce por mí. Él sabe cómo es mi trabajo. Él sabe cómo caminar. Él sabe cómo manejar el carro. Todas estas cosas. Así que yo dejo pasar el control consciente adentro, pero ahora el control es del subconsciente. Y el resultado es, mi comportamiento será el comportamiento de ellos, y yo tendré el mismo resultado que ellos tuvieron, no el que yo quiero. Y yo digo, esta es la parte crítica. ¿Cómo yo no puedo ver cuando yo tengo comportamiento negativo? Luego yo pienso que soy la víctima. Yo nunca me haría daño. Yo no me sabotearía. No en tu mente consciente, pero tu mente subconsciente sí va a hacer eso. Y luego es más importante. Si a mí no me gusta la vida que yo tengo, no le eches la culpa a la naturaleza, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa a los genes. Es mi subconsciente. Y eso es lo importante y ahora ya tú lo sabes. Entonces yo puedo cambiar mi mente subconsciente. Y si yo cambio mi subconsciente, cambio la experiencia de mi vida.